Cuenta la leyenda que en un lugar de Reynosa existe un platillo invencible. Su nombre es la King Kong, y el mote no es para menos, pues se trata de una impresionante hamburguesa de 3 carnes rellenas de queso y 12 ingredientes más que en conjunto pesa 2 kilos 300 gramos. El creador de este pecado culinario es Luis Martínez, propietario del restaurante La Fe, un local ubicado en el número 720 de la carretera Monterrey, esquina con Huizache, en el fraccionamiento Los Laureles, casi enfrente del fraccionamiento Las Bugambilias. El encargado de este negocio familiar expresó que su objetivo era crear algo único, y para ello se dio a la tarea de juntar los ingredientes más golosos que se le pudieron ocurrir para obtener este monstruo de carne y pan. Tenemos queso amarillo, queso blanco, queso con chorizo, queso con cebollas o queso con espinacas. Muy bien. Pero tenemos la carne y ya la rellenamos. Queso. Se le pone queso. Y así. Ok. Ese otro queda como una empanada. Ok. Que es lo que hacemos aquí. Para evitar que el queso se derrita cuando se enfría y todo eso. Ajá. Ya. Ah, lo tapas. Muy bien. Se tapa. Carne de estas, que es en promedio, ahorita ya pesa arriba de 600, 700 gramos. Para sí. Que se cueza al mismo tiempo de los dos lados. Claro. Pues ya la cerramos y esperamos. En promedio tarda unos 7, 8 minutos en hacerse cada carne, claro. Para que quede bien cocida. Frijoles. Una mortadela. Ah, que no es mortadela, ¿no? No, no es mortadela, no, la pedimos gruesa del tamaño, más o menos es como un centímetro. Un centímetro, sí. De mortadela, luego, vamos a ponerle carne asada. Carne asada, muy del norte, ¿verdad? Para que pegue. Carne asada, le echamos más frijoles. Más frijoles. Para... Los frijoles, más que nada, eso es para que tenga consistencia. Sin embargo, armar la hamburguesa es solo la primera parte del platillo. Falta el kilo completo de papas fritas que la acompañan y que convierten en una misión casi imposible batir el reto que existe en el restaurante La Fe. El reto de la hamburguesa King Kong es la hamburguesa en sí más un kilo de papas fritas naturales. Es que lo comen en media hora, hasta les damos 45 minutos a veces. Muy bien. Quien pueda paga la mitad de la hamburguesa. Lo vamos a poner en la pared de los campeones que todavía no que va a ser en los espejos, todavía no. De hecho, en un espejo completo, el primero va a ser así en grande, el primero que se la acabe. Y se va a ganar 2 comidas gratis. Ok, muy bien. Aunque muchos han intentado acabar con la King Kong en solitario, la realidad es que nadie ha podido con esta tarea, por lo que esta hamburguesa sigue imbatible, esperando el día en que alguien pueda con ella y vea su nombre escrito en el muro de los inmortales del restaurante La Fe. Buen provecho. Con imágenes de Ismael Eligio Borjas, para La Voz informó Gerardo Ramos Minor.